por las distintas instalaciones de este parque, iniciando nuestra primera parada en el Parque de la Muralla. ¿Por qué este nombre? Es debido a esa muralla que fue durante la primera gestión del alcalde de Lima, Luis Castañeda Lucio, mientras se encontraba limpiando la primera del río Lima, que encontraba y por tanto puesta en valor, colocando este hermoso parque, el cual tuvo que ser llevado, administrado por otra entidad hasta el año pasado, que la Municipalidad de Lima logró formar parte de la realidad de las personas encargadas de administrarlo, y es por eso que podemos notar ahora toda su belleza esta noche, donde tantas familias han acudido en una fecha tan importante como lo es el Día de San Valentín. Vemos entonces dentro de las instalaciones no solamente la parte histórica que representa esta muralla que pueden observar, sino a su vez las piletas también, que se encuentran en el centro de esta primera planta. La iluminación, la cual ha sido también toda refaccionada, iluminación ornamental, que le da otra calidez a este lugar, donde como pueden notar ya muchas personas que se han acercado, porque es una fiesta la que estamos viviendo el día de hoy, con distintos eventos culturales, deportivos. Entre ellos es bueno destacar que esta mañana el alcalde de Lima se encargó de realizar esta entrega, acompañado de distintas autoridades municipales, en la cual puso a disposición de todas las familias y los turistas este renovado Parque de la Muralla. Definitivamente una opción y una alternativa diferente para todos aquellos que quieran pasar esta fecha tan importante como lo es el Día de San Valentín, acompañado no solamente de sus parejas, sino también de sus hijos, amigos y familia. Vemos en este lugar se encuentra el gimnasio Sol Gym, el cual tiene 28 máquinas en su interior y que va a permitir dar una opción deportiva a esta zona de la ciudad, del centro histórico. Es importante resaltar que este parque es el más grande del centro histórico de Lima. Pueden notar todo el trabajo que ha habido en este lugar, parque que había estado abandonado por muchos años durante la gestión anterior. Parejas que ya se encuentran disfrutando, algunas de ellas han recibido también sus presentes en esta fecha tan importante como la de San Valentín, y han decidido venir hasta este Parque de la Muralla. Importante mencionar que en este lugar también encontramos una biblioteca juvenil e infantil, aparte de una escuela de cómputo, además con precios realmente accesibles, los ya conocidos Muninet, que tienen distintas sedes dentro de nuestra capital. Una de ellas entonces se encuentra ubicada aquí en el Parque de la Muralla. La seguridad también, que es muy importante en este lugar. Contamos con vigilancia durante las 24 horas, personal de la Gerencia de Seguridad Ciudadana, quienes se encargan de resguardar entonces la integridad de los vecinos que vienen a este lugar, este parque que abre sus puertas desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche. Lugar donde también se encuentra el anfiteatro, lugar que alberga distintos eventos culturales. Vemos entonces esta red de alumbrado ornamental, esto se encuentra ya en la segunda planta, que es donde nos ubicamos a continuación. Y es importante mencionar que este lugar recibe entonces este nombre por albergar parte de la muralla que acordonaba Lima durante el siglo XVII en tiempos de la colonia. Otro de los atractivos que tiene este parque, como pueden notar, es el tren que va a permitir
Plazuela Santa Rosa, por la avenida Tacna. Además, también se ha habilitado el Museo de Sitio, que cuenta con piezas arqueológicas y va a permitir que los visitantes conozcan algo más de la historia milenaria de Lima. Este recorrido es una transmisión especial que estamos haciendo para todos ustedes, para poder mostrarles toda la belleza que esconde este parque ubicado al lado del puente Abancay. Como pueden observar, son muchas las familias que han llegado entonces esta noche, esta cálida noche en realidad, a deleitarse con los eventos que viene realizando la Municipalidad de Lima muy temprano. Entre ellos, en la mañana hemos tenido una exhibición de boxeo, hemos tenido a su vez un aerotón. Adultos mayores también llegaron hasta este lugar, quienes realizaron todo un baile en realidad de boleros en este lugar. Algunas personas que preguntan, en todo caso, si hay una posibilidad de poder consumir algún alimento en este lugar. Efectivamente cuenta también con un restaurante, el restaurante La Muralla, que se encuentra también ya habilitado para que todos las personas que acudan a este parque puedan ingresar. Pueden notar, el parque es bastante extenso. Los invitamos, ya lo saben, a acercarse entonces a conocer un poco más de nuestra Lima acudiendo aquí al Parque de la Muralla. Un trabajo que está a cargo de Servicios de Parques de Lima Metropolitana, quienes se han encargado entonces, acompañados por Servicios a la Ciudad, de hacer toda la restauración de este parque que se habría encontrado abandonado. Vemos ahí la biblioteca juvenil e infantil para los más pequeños, entre los 7 años a los 12, 13 años, quienes han asistido para poder fomentar la lectura entre los más pequeños. Como pueden observar, son bastantes los niños que se encuentran a esta hora en este lugar, a esta hora de la noche, siendo ya las 6:56. Pueden encontrar en este lugar distinta variedad de cuentos infantiles, algunas obras además, todos los pequeños bastante interesados en la lectura. Así es que ya lo saben, no es un impedimento entonces el poder venir con su familia, con los más pequeños. Van a poder traerlos a ese lugar que se encuentra cómodamente instalado para que puedan pasar una tarde de lectura y sobre todo cultura para ellos.
realizando un concierto. ¡Nosotros arriba! Está entreteniendo a todo el público. ¿Tienes a la otra? Así me atan la mano, ¿no? ¡Ah! Las luces que han sido también dentro de estas piletas definitivamente captan la atención de todos los vecinos. Están aprovechando en recortarse una fotografía para poder recordar este momento. Aprovechamos esta transmisión para mandarles saludos a mucha gente que nos está viendo desde España, desde Estados Unidos. Muchos inclusive peruanos que se encuentran fuera y tienen la oportunidad de conectarse a través de esta transmisión en vivo por medio de la página de Facebook de la Municipalidad de Lima, de poder recordar una parte de su ciudad querida, de su Lima. Este es uno de los puentes que se encuentra en este lugar, donde también muchos de los vecinos están aprovechando a subir para poder tener una mejor vista del lugar y sobre todo poder tomar una fotografía de toda la amplitud de este gran parque de la muralla. Poder entretenerse, sano esparcimiento para todos ellos, además de las actividades que viene realizando la comuna. A lo largo de estos días usted va a poder encontrar una agenda bastante nutrida de distintos eventos que se tienen programados con el fin de que la gente, los vecinos, comiencen a venir a este parque y puedan recordar lo que es poder compartir más tiempo en familia. ¿Dónde está la gente que está en el Cintima cercado? Jesús María, niña, la victoria. ¿De dónde? ¿Bien, Carnaval? ¿San Juan de Miracho? Este es el barco que se diferencia. Yo sé que han subido mucho con todos los padres. Continuamos entonces con el recorrido. Vamos a ir a otra de las instalaciones. Ya hemos podido observar en esa transmisión entonces el Sol Gym, gimnasio que está habilitado con cerca de 28 máquinas. Donde van a poder realizar además distintos tipos de clases, de ejercicios aeróbicos también que se están programando para estos días. ¿Alguna vez? Hemos también recorrido todo lo que es la segunda planta, donde se encuentran también toda la red de alumbrado ornamental. En la primera tenemos las piletas, también iluminadas con luces LED en su interior. El puente que les permite observar toda la amplitud del parque. También hay una zona para niños con juegos recreativos para los más pequeños, quienes además no solamente van a tener la biblioteca, el tren, para poder venir en bicicleta, en patines, sino que además van a poder aprovechar esta área de juegos que ha sido implementada para todos ellos.
inclusive que a esta hora de la noche ya hay bastantes pequeños entonces que están disfrutando de esta nueva área. Juegos para los más pequeños de casa. Esta es una transmisión especial, entonces siendo las 7 de la noche con 3 minutos. Aprovechamos en saludar también a algunas personas, Caro Santillán desde Ecuador, quien nos comenta que tuvo la oportunidad de venir a este parque hace 4 años. Definitivamente todo un progreso, ya ha habido una remodelación en este parque que ya cuenta con otras instalaciones modernas, sobre todo al servicio de la ciudad. Algunos preguntan si de repente van a poder encontrar algún tipo de alimentación. Efectivamente cuenta con un restaurante, el restaurante de la muralla, así como también una cafetería a largo del sol, y algunas personas que vemos que también ya están haciendo sus respectivas colas para poder ingresar al tren, el cual tiene un costo de tan solo 3 soles para poder hacer su recorrido desde aquí hasta la plazuela Santa Rosa. Es aquí donde están haciendo una exhibición, en realidad una exhibición de boxeo, una actividad deportiva entonces, para todas las familias, para que puedan observar un poco también de este deporte. La dirección en la avenida Amazonas con la avenida Bancay está abierto desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche. Salud de estas aves, quienes
se alimentan tanto en la mañana como en la noche de distintas frutas y vegetales. Vemos, es un área también bastante amplia, con un techado especial para que no les afecte quizás el sol por las mañanas. Saludamos también a más personas que se están conectando desde fuera del país, desde México, a Rómulo Oscar Moreno, quien también nos está mandando saludos y tiene la oportunidad por medio de esta transmisión en vivo de poder conocer un poco más de nuestra ciudad. Como comentamos entonces, una nueva alternativa, el parque más grande del centro histórico, el Parque de la Muralla, el cual fue entregado esta mañana por el alcalde de Lima, Luis Castañeda Locio, con una gran fiesta, con una gran aerotón, donde también acudieron muchos vecinos y adultos mayores. Vemos algunas parejas que se encuentran en este lugar, que han recibido ya sus presentes por esta fecha de San Valentín. Saludos también a la gente de Chile que se está conectando a esta transmisión en vivo, siendo ya las 7:10. Algunas personas que han venido ya en bicicleta para hacer también su recorrido nocturno en este lugar. Como comentábamos, se encuentran aquí diferentes aves, entre ellas también pavos reales, aquellos que tienen el pecho azul y otros blanco. Y una pequeña pérgola a su lado, donde también se van a llevar a cabo distintos eventos culturales. Vemos algunas familias entonces que están aprovechando en tomarse una fotografía en ese lugar, definitivamente. Las luces instaladas tanto en estas piletas como en la primera planta, en el pasaje central, le dan una calidez diferente a ese parque de la muralla. Aulas de cómputo que van a dar clases tanto de informática, de tecnología, manejo de TICs, todo a precio bastante accesible en una moderna infraestructura que ya está puesta a disposición. Pueden entonces contactarse, ya saben, las inscripciones están abiertas. También van a haber talleres de robótica, que es una de las novedades
que estaría implementando la Municipalidad de Lima dentro de estos talleres. ¿Ah? ¿Hay que bailar el alcatraz? ¿Hay que bailar el alcatraz?